¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. ¿Qué tal estáis? Pues ayer la verdad es que Lowen me dijo pues que jugara este juego y que estaba la demo disponible en Steam. Y como ya había visto este juego, porque en no sé quién hizo retweet y puso algo sobre este juego y dije, anda. Tiene pinta de estar guay, ¿no? Y por lo que escuché en comentarios y tal, que es un estilo de juego de granja y de aventuras RPG y de conseguir, o sea, de matar monstruos y todo esto, pero con gatitos y tiene pinta de ser adorable, ¿no? Y todo esto, por lo que parece. Así que creo que está en Steam, me parece que está en Play 5 también y en Switch. Si me gusta, me lo compraré para la Switch. Obviamente, porque así puedes jugar portátil y todo esto. Pero que no sé, a ver si me gusta. Creo que el juego sale el día 2 de septiembre, o sea, pasado mañana. Digamos el jueves, ¿no? Así que, ¿qué tal? Hola, Legamer, hola, Mitsu, que has venido de tus vacaciones. Ya era hora, ¿eh? Hola, Carlitos, ¿qué tal? Pues nada, pues eso, he empezado más tarde porque los que me seguís en YouTube ya habréis visto pues que he puesto que lo mismo alguna vez que otra. Hola Mauri, ¿qué tal? Ahora a mí me estoy súper feliz porque me salió una de Shiny. Sí, justo ahora que he entrado a poner que hacíamos streaming hoy, ahora mismo, lo he visto que te ha salido otro Odie Shiny. ¡Qué suerte, hombre! Tienes mucha suerte, ¿eh? Y bueno, pues eso que os decía, no sé qué os estaba diciendo. Ah, sí, lo de YouTube. Pues que de vez en cuando, a ver, normalmente voy a hacer siempre los streamings aquí en Twitch. Pero como hace mucho tiempo y también a muchos de los que me seguís en YouTube también de vez en cuando, pues os gustaría algún directo o lo que sea, pues haremos de vez en cuando algún directo, ¿vale? Pues eso que os iba a decir. He estado, o sea, he entrado más tarde al streaming por eso, porque he estado configurando pues el Streamlabs y todo esto con YouTube, o sea, con YouTube, porque no lo tenía. Lo único que os lo digo por si alguien lo sabe, ¿vale? Que si me puede ayudar después o por Twitter o Discord, ¿vale? Porque yo tengo el chat, el bot, ¿vale? Que veis aquí a veces en Twitch, ¿vale? Y también el Streamlabs chatbot, ¿vale? Y he estado intentando pues hacer lo mismo para configurarlo para YouTube, pero no me deja, o sea, no sé si solamente puedes tener una única cuenta o puedes desconectar o puede haber algo que pueda desconectar y puedas iniciar una nueva sesión, porque entonces me gustaría, ¿no? Que estuviera también ahí en YouTube, pero solo me deja en Twitch. Por lo que he visto nada de algo, pero si alguien sabe o lo que sea, ¿vale? Que me pueda ayudar o echar una manita, pues perfecto. Hola, Lowen, ¿qué tal? Pues vamos a jugar al juego este de los gatitos. A ver qué tal está, ¿vale? Voy a quitar la musiquilla. La musiquita, vamos a quitarla. Vale, porque ahora vamos a escuchar un poquito el audio del juego, no quiero ponerlo ahí a tope. A mí me gusta el Kitaria. Kitaria Fables o Flapes o algo así. Pues fíjate ayer, ¿sabes qué me pasó, Lowen? O sea, porque se lo comenté a mi chico, ¿no? Y tal, y que estaba la oferta esta de digital, que hasta el día 1 pues estaba disponible por 15 euros, ¿no? Desde Nintendo. Y me estaba preguntando, ¿y cómo se llama el juego? Y yo diciendo, ¿Kataria? ¿O cómo? ¿Cómo se llama? No me acordaba del nombre del juego. Menos mal que luego me acordé. Pero eso, el juego me sorprende que salga en vez de en un viernes, en un jueves, no sé. Pero bueno, mejor, ¿no? Que salga un día antes. Así podré jugar. Si me gusta, pues lo seguiréis viendo. Y no me acordaba eso del nombre. Pues bueno, eso que os quería comentar, que si alguien me puede ayudar con esto del chatbot del Streamlabs, que no sé si se puede volver a configurar solamente con una cuenta o si se puede con otra. A ver,
Mimi, esto es adorable a simple vista, pero me huele a que alguien va a morir y va a tener sangre. ¿Quién? Yo, a ver. No sé. A mí me gustan mucho los típicos juegos así, pero no sé, puede ser que luego no me guste. Todo es posible. No sé, ¿eh? A ver, no va el ratón. Es lo extraño. Modo para un solo jugador. Es una demo, ¿eh? Que la podéis descargar si queréis, gratis, desde Steam. Así que vamos a ver qué tal este juego. A ver. Uy, nueva partida. Podemos hacer más partidas. Eso está guay, ¿no? O sea, este juego está. A ver, yo creo que es mejor jugarlo en portátil, ¿no? Por lo que veo. ¿Es empezar una nueva partida? Sí. A ver. A ver qué tal, no sé. ¿Tendrá lo de modificar los. ¿Cómo se dice? Los personajes, editar el personaje, porque no lo sé. Ah, pues no, o sea, empiezas con un personaje. Bueno, no. A ver, tiempo. Un misterioso poder perturbó la armonía entre los seres vivos. Con una vorágine desenfrenada, feroces monstruos de antaño amigables comenzaron a atacar a los habitantes. ¡Ay, qué guay! Parece un conejillo. Es súper adorable, ¿no? A mí los juegos de cultivar y tener animales me parece interesante. A ver, es un juego como un RPG de aventura, ¿no? De matar monstruos y todo esto. Y por lo que he leído, pues puedes cultivar tus. ¡Ah, qué mono! Una ovejita y todo. Parece Animal Crossing. Le han hecho una mezcla entre Animal Crossing. A ver, no es un MMO, pero un juego así de aventura. Bueno, vamos a estar atentos a la historia porque si no luego. Aunque no creo, es una demo, no creo que esté todo. Los rumores hablan sobre la oscuridad acechando las sombras para regresar una vez ahora. A ver, no sé, a ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que me va a gustar? ¿Sí o no? Normalmente me suelen gustar los mismos juegos que, por ejemplo, le gustan a Lowen, ¿no? Más o menos a mí me gusta el WoW. Me gusta Pokémon. Y tal, pero no sé. Hay algunas veces que no. Oye, pues se ve guay. Se ve muy bonito. Anda. ¿Qué es aleatorio? Hemos estado buscando la mar de horas. No sé cómo se jugará, si con el teclado así o no lo sé. Bueno, ahora veremos. La mar de horas y todavía no hemos sido capaces de encontrar el pueblo. Estoy tan cansadito. ¿Cómo va esto? Ah, en la E. Vale. ¿Estás seguro de que la comandante azul nos dio la dirección correcta? Empiezo a tener mis duditas. Te recomiendo. Con mando, aunque con teclado se puede jugar. Ah, es que yo mando no tengo. Bueno, tengo el de la Play, pero no sé. ¿Qué hicimos mal para que nos enviara tan lejos de la capital? ¿Eh? A ver, yo lo jugaré en la Switch, así que. Ah, vale, para moverse lo típico, ¿no? De los juegos. ¡Ay, qué mono! ¿No podemos saltar? Es un gatito. Supongo que luego se. ¡Anda! ¡Es tiempo! O sea, pone tiempo. El tiempo pone arriba. Menú. Mapa. Hola, pues se ve grande, ¿no? O sea, con ratón no se usa. Se usa con teclas solo. Macarrón se llama. Lo puedes usar. Hola Mimi, hola, hola Smell, ¿qué tal? Según el mapa, el pueblo debería estar cerca, ¿verdad? Por cierto, deambular por un lugar desconocido es bastante peligroso, ¿no crees? Deberíamos prepararnos para cualquier cosa, ya sabes, por si algunos monstruos se deciden a tendernos una emboscada. Sin embargo, espero que eso no suceda. Deberías equipar tu arma antes de continuar. Pulsa el tap.
O sea, sí, el tab. Y para equiparla, L. Así. Ah, vale. Equipar F. Seleccionar E. A ver. Ah. O sea, este juego ya te digo, es mejor para jugar así en la Switch. Y para escapar, para E colocar. Ah, vale. O sea, es equipar F. Vale. ¡Ay, qué guay! Todo listo, entonces vamos que nos vamos. Bueno, de momento mola. Hemos visto poquito, pero ahora veremos. Pradera río arriba. ¿Qué está pasando? ¡Anda! Es un conejillo. Unos pegajosos están acorralando a alguien. No suelen ser tan agresivos con las personas. Caramelos. Pobre chiquilla, ¿qué hacemos? Ayudarla. Te recomiendo que esquives mucho. Sí, bueno, ahora veré. Hola, Faristeas, ¿qué tal? ¿Estás preparado? Bueno, vamos a ver. Allá vamos. Vamos a ver cómo se juega esto. Son como las típicas babosas, ¿no? ¿Tus papis nunca te dijeron que fueras amable con los demás, especialmente con los ancianos y niños? Si quieres a alguien con quien entrenar, métete con alguien fuertote, como nosotros mismos. Estamos más fuertorros que el vinagre, pero eso tendrás que descubrirlo por ti mismo. Ahí vienen, prepárate. Vamos a ver. ¿Pero cómo ataco? Ah, vale, con el ratón. Ah. Esquivar es esto. Vale. Ah, pues sí que se juega con el ratón. Ah, pues mola, oye. Está guay. Los furros son el futuro, ¿no? Bueno, parece una especie de gatito. Sí. ¿Estás bien? ¡Oh, qué pasada! Nunca había visto a nadie luchar así. Oh, eso es porque hemos estado entrenando durante años, aunque es bastante diestro, ¿verdad? De todas formas, probablemente deberíamos acompañarte a casa. Se está haciendo tarde, ¿verdad? Que sí, mi argur. Gan. Gracias, amables viajeros. No vivo lejos de aquí. Ven, te mostraré el camino. ¿Es muy larga la demo? ¿Tú que has jugado? ¿O ya te la has pasado? ¿O no? Macarrón es el Paimon del Genshin Impact o Navi Fae del Zelda. Sí, es el típico así. No es muy larga, ¿no? Bueno, pues probaremos la demo y si me mola, pues me lo compraré mañana. Aunque en Switch será más rápido, supongo, de jugar. Abuelito. Su abuelo es una cabra y es una coneja. Aquí ha pasado algo, ¿eh? Mimi, yo creo que para hacer este juego agarrón los mapas del Pokémon Mundo Misterioso, el sistema de combate del Zelda. Puede ser, sí. Oh, mi querida niña, gracias a Dios. Me preocupaba que pudieras meterte en problemas. Permíteme decirte que ella ya estaba en problemitas. Te dije que no jugaras demasiado lejos del pueblo, Erin. Sigue siendo peligroso ahí fuera. Lo siento, abuelito. Había una bonita libélula o sea, cerca del río y la quería atrapar. Luego terminé topándome con algunos monstruos que estaban de mala baba. Tenía tanto miedo, abuelito. Me alegro de que ellos estuvieran allí para ayudarme. Gracias, valientes viajeros.
La próxima vez deberías ser más consciente de tu entorno, hija mía. Gracias por ayudar a mi nieta. Espero que no os cause más problemas. Oh, pero ¿dónde están mis modales? Bienvenido a Villa Patitas. Hostia, qué bueno. Soy Olivio. ¿Olivio? Próximamente me voy a guardar este nombre, ¿eh? Para algún Pokémon así que sea inspirado en una cabra o algo así. El jefe de la aldea. ¿Puedo preguntar quiénes sois? Oh, Villa Patitas es de Lentín. Hemos estado horas buscando este lugar. Soy Macarrón. Y mi acompañante es Mia Urgan Von Wickers. Así me llamo, ¿en serio? Nuestra comandante nos envió aquí después de recibir la noticia de que los monstruos cercanos estaban causando disturbios. Ah, soldado de la ciudad capital. Gracias a Dios que finalmente estáis aquí. A ver, no es un Zelda. No puede serlo por la cámara, está bloqueada. Es un Mysterio Seasons con RPG de hostiarte, farmeando y así. O sea, un Zelda o un Link. Ay, no sé qué ha pasado. Ah, bueno, te has pulsado unos segundos, sale. El bot a veces hace de las suyas si pones algunos iconos o cosas. Así es, hemos estado teniendo problemas con los monstruos de las afueras del pueblo. Parecen más agresivos últimamente y no nos están causando más que problemas cuando recolectamos recursos. Nadie aquí puede luchar, así que necesitamos buscar ayuda en la ciudad capital. No se preocupe, jefe, a partir de ahora nos encargaremos de estos problemitas para que puedan continuar con sus vidas en paz. Muchas gracias, me siento mucho más seguro sabiendo que estáis aquí ahora. Se hace tarde, siéntense, o sea, siéntanse libres de quedarse en nuestra casa si así lo desean. Oh, está bien, jefe. De hecho, ya tenemos un lugar donde quedarnos. ¿Conoce el camino a la antigua casa de Painé? ¿Eres uno de los familiares de Painé? Por supuestito. Es el abuelo de Miaurgan. Vaya nombre, ¿no? ¿Luego se pueda cambiar esto del nombre o qué? Es una pena que no pudiéramos visitarlo cuando todavía estaba cerca. Espero que no le importe que nos quedemos en su antigua casa por un tiempo. Ya veo, no se preocupe, joven soldado, Painé. Fue uno de los hombres más amables que he conocido. Sé que le gustaría que os quedaseis. Después de todo, sois sus parientes. Por favor, acompañadme, le mostraré el camino a su antigua casa. Hace mucha gracia la cabra. Puede parecer en mal estado desde el exterior. Ah, dice B exterior, como si fuera. Obviamente es una cabra. Jefe Olivio, ¿eh? Interesante nombre. Pero es bastante espacioso y cómodo en su interior. Espero que disfrutes de tu estancia aquí. Siempre que haya una cama, será perfecta. Gracias por traernos aquí, jefe. Debes estar cansado de tu viaje, joven soldado. No te retendré más. Por favor, descansa. Nos veremos mañana. Buenas noches. Nochitas. Qué adorable el bichillo ese. Una pregunta, ¿no le pudieron poner al prota un nombre como Pepe o el que tiene? Pues no lo sé. Le han puesto otro. Lo mismo puede ser que se cambie. Digo yo, lo mismo no se cambia, ¿eh? Por fin llegamos. Echemos una siestecita. Me duelen los pies, caramelos. No quiero caramelos. Ay, a ver. Es verdad que es tiempo real como el. ¡Ostras! ¡Qué vicio debe ser esto! Inventario. ¿Esto qué es? Leche. ¡Guau! ¡Qué bueno!
Bueno, se está haciendo oscuro, vamos. Es igual un héroe fijo como Link. Ah. Ah, esto es para guardar. ¿Y esto para qué es? ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Qué chupi! ¡Ah! Se puede cambiar a tigrado, chocolate. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¿Oscuro? ¡Qué mona! La voy a coger así. Ah, vale, seleccionar. Y la armadura no me deja, ¿no? No me deja el otro. Ah, vale, sí, ninguno. Ninguno. Ah, ¿por qué no tengo? ¡Qué guay! Ahora soy un furrito. Un gatito azul blanco. ¡Qué mono! Bueno, vamos a dormir, va. No me he copiado y he escogido el blanco porque me gustan los gatitos blancos. Espera, que voy a poner esto más para arriba. Para que se vea. ¿Vale? Así. Vale. Ah, en casa a la hora siempre es la misma. Bueno, pues vamos a ver. Ya lo sé que pierdes el día. Pero ponía que nos echáramos una siestecita, así que. ¡Ey! ¿Dónde está él? ¡Anda! ¿Tú qué es? ¿Esto se puede coger? ¡Ah! ¡Tengo ataques! ¡Mola! Construir. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué puto vicio! ¡Va a ser esto! ¡Hola, Faust! O sea, va a ser igual que el Stardew Valley. Esto está cerrado. O sea, necesitamos madera, recursos y todo esto para crear eso, ¿no? Eso es la madera, la piedra que no puedes picar de momento, sí. Rellenar. ¿Y cómo lo relleno de agua? ¿Y cómo cojo esto? No puedo cogerlo. ¿Dónde está el bicho ese que me acompaña? Ha desaparecido. Hogar. Me gusta que pone. ¿Ves el cofre que hay en medio con una X? Ahí están las herramientas, pero tienes que avanzar en la historia. Vale. Vale, pone que tenemos que ir ahí, supongo, ¿no? ¿Qué ocurre, Tim? ¿Ha ocurrido algo? Los monstruos persiguen. Buenos días a todos. ¿Ha pasado algo? No tienes buena cara. Ah, jóvenes soldados, buenos días. Espero que hayáis descansado bien. Nuestro aprovisionador aquí parece bastante preocupado por algo. Tómate un respiro, Tim. Luego nos cuentas lo sucedido. Yo estaba de regreso tras recoger algunos artículos para la tienda. Cuando llegué al río Bifurqueto, vaya nombres, ¿no?
Me sorprendió un grupo de orcos, como si me estuvieran esperando. Estaba tan asustado, jefe, salí corriendo lo más rápido que pude antes de que pudieran atraparme. Pero dejé mi bolsa atrás, tienen las cosas de la señora Manzana y el sabio Albi. Solicitaron. ¿Qué se supone que debo hacer? No pasa nada, Tim. Al menos no estás herido. Eso es lo más importante en este momento. Jóvenes soldados, lamento esta repentina petición. ¿Estarías dispuesto a ayudar a Timmy a localizar sus pertenencias? Como mencioné, ninguno de los de aquí presentes puede luchar, así que sois nuestra única esperanza. Soldados, ¿podéis combatir? Por favor, amigos, ayúdenme a recuperar mi bolsa. Muy bien, jefe, ayudaremos a Timmy. ¿Por qué voy a decir que no? Quiero ir a luchar. Probablemente sea por el cataclismo. Necesitamos determinar la causa e informar al comandante. Muy bien, por favor, estad alerta. He escuchado barbarie sobre estos orcos. No sé, para ser mala ya. Sí, claro, yo siempre digo que sí. Yo siempre me suelo portar bien. Un cruasán. Parece un hámster ese. Misión aceptada. M para abrir el mapa. A ver. ¿Y dónde se supone que tengo que ir? Porque es enorme el mapa, o sea. ¿Y esto lo puedo coger? Ah, supongo que necesitaré un pico para picar, ¿no? Y cosas así. Caramelo. Estoy aburrido. Podríamos hacer algo divertido más tarde. Qué adorable, ¿no? Todo. Miras las notas del mapa. Pero ¿dónde? No, no veo nada. Hombre, Faristeas, ¿quieres ser VIP por un mes? Esto para... Ah, será para guardar, supongo. A ver si tengo que ir por aquí, no lo sé. Dale al mapa otra vez y mira cada punto del mapa. A ver. Hojas... A... Ah, ahí. Ahí es donde tengo que ir, supongo. Pues espérate un momento, ¿vale? Que te pongo... Dame un segundo. ¿Ostras? A ver. Ah, vale, sí que está. Que pensaba que no había puesto lo del Twitch aquí. Vale. ¿Por qué? Porque me iba viendo gatos. A ver. Faristeas, ¿dónde estás? Que no te veo aquí. Ya eres VIP de este canal, ¿vale? Sí, está en Steam este juego y es gratis. O sea que tengo que ir ahí, ¿no? A donde pone el interrogante. Vale, pues tengo que seguir recto y girar y yo creo que llego ya. ¡Ey! Moquito. ¿Por qué te vas? No te vaya.
hay alguien llorando ahí. Ah, bueno, pero no me atacan. Había alguien por aquí. Uy. Espera, dame un segundo. Que me están llamando por teléfono, ¿vale? Ahora vengo. Vale, ya estoy por aquí. O sea, no me ha matado ni nada, ¿no? Es verdad, lo que se está oscureciendo. Ostras, aquí había alguien que estaba como llorando o algo así visto, ¿no? Pues nada.
No he muerto. No. Entrada al bosque. Estos sí que ya atacan, ¿no? Me estoy yendo. Por ahí no es, ¿no? ¿O sí? No, por aquí no es. Aunque se está haciendo de noche, no sé qué pasará por la noche. ¿Por qué llora? Aquí, ¿no? Sí, vale, ya está. Ahí hay un bichaco. Es por aquí, ¿no? Supongo. ¿Eso qué es? ¿Qué pone? Paderos que utilizad patitas. Guardar al punto de control. Ostras, ¿y cómo me... cómo se... el menú es el tabulador? Vale. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me está atacando? Me van a matar. Anda. Es que quiero coger un... espérate. Es que no me estoy acostumbrando a... a ver. Esto cura, ¿no? Supongo. Usar F, vale. Y para mover... esto... vale. Ah, es verdad, que me lo puedo colocar aquí. Qué tonta. Bueno, es igual. El Kusan es el 5. Uy, me he equivocado de posición. Con el 5 tienes el Kusan y te cura. Es verdad, sí. Bueno, no sé si era por aquí o a ver. Sí, es bajando. Será por aquí, digo yo, no sé. Aunque es de noche, aquí no pasa algo, sí. Si te quedas hasta muy tarde, porque son las 11. ¿Te pasa algo como en el, en los típicos juegos de granja? Por eso es mejor usar el mando. ¡Oh! ¡Hola! Me he equivocado de... dos orcos a la vez. Ah, ya le voy cogiendo un poquito el truquín. Molaría que pudieras coger las hachas y las armas y todo eso. ¿Esto qué es? ¡Ah! Una manzanita. Por ahí no puedo ir porque está rojo, ¿no? Supongo. Dale clic con la rueda del ratón. Ah, para fijar objetivo. Vale, ahora luego lo... que es la 1 de la noche. Nos hemos liado aquí. ¿Y esto? ¿Qué es esto? No se puede entrar ahí.
Si está rojo, no puedes pasar. Ah, vale. O sea, más adelante, ¿no? Está Gandalf, no puedes pasar. Correr, insensatos. Guau. ¿Podré derrotarlo? Madre mía, creo que no puedo. Me voy. No, por aquí. ¡Ah! Vámonos. Hay que volver, que hemos recuperado el maletín de... ¿Cómo se llamaba? ¿Caramelo? No, no me acuerdo. Mira, hay un cofre ahí. Manzanita. En otro juego, pero de animales, ¿de qué? ¿Dónde estaba nuestra casa? Estaba por aquí, ¿verdad? Mira, hay pegajosillos de esos. A ver. Me he perdido. No sé dónde estaba mi casa. Kiki. Anda. Si se va a hacer de día, no hemos dormido. O sea, no pasa nada si estás jugando todo el día. Pues ya no me duermo, ¿no? ¿Y mi casa? ¿Dónde está? Me he perdido. Al subir, para arriba. No, porque por aquí se va allí. O sea, por aquí abajo. Ah, por aquí tiene que estar, ¿no? Pues no, me estoy perdiendo. A ver, espérate, que me estoy liando. ¿Será por aquí? Aquí hay un puentecico. Pues será por aquí. Ah, no, por aquí se puede ir a otro lado. Os me he perdido, te tendría que indicar dónde está tu casa. Porque si no lo conoces... A ver. Ah, mira, hay un cofre ahí. Ah, no tienes la llave. Sigue el puente para abajo. ¿Ah, sí? Ah, vale. Pues te haré caso. Bajaremos abajo. Que ya voy.
es verdad. Soy cabezota, ¿eh? No hemos dormido en toda la noche y no pasa nada. Supongo que recuperarás salud, ¿no? Si duermes. Vamos a guardar. Vale, lo que necesito ir ahora a donde no dormimos. O sea, no sirve de nada la hora en principio, sí, por los bichos y todo esto. Pues, ¿dónde está el vecino ese que decía que necesitaba? Hola, Alexis, ¿qué tal? Ah, anda, Timmy. Ah, te sale aquí, vale. Oh, mi bolsa, muchas gracias, eres mi salvador. O sea, son como misioncillas, es un estilo al WoW sin ser WoW, más o menos. Siento curiosidad por el comportamiento de los orcos. Lo siento, amigos, yo tampoco sé mucho sobre el tema, también fue una sorpresa para mí. Pero tal vez, solo tal vez, el sabio Albi podría saber algo sobre esto. Es cierto, no lo conoces todavía, ¿verdad? Es el sabio del pueblo, la persona más conocedora que he conocido. Escuché que solía ser profesor en la Academia Real. Aunque estudié allí, él nunca enseñó ninguna de mis clases y ninguno de los otros profesores parecía hablar de él. ¿Quieres conocerlo? Estoy seguro de que puede darte información sobre lo que está sucediendo. ¿Ah, sí? ¡Magia! Viven en las afueras del pueblo, en la entrada del bosque para ser exactos. Ya que estás en ello, querías poder llevarte este paquete, es algo que me pidió. Ahora necesito organizarme e ir a entregar algunos paquetes yo mismo. Si alguna vez necesitas suministros, no dude en venir a ver, o sea, a venir en mi tienda. Nos vemos luego, amigos. Y esto supongo que es para comprar. Ah. Un croissant, tarta de manzana. ¿Por qué pone misión? Completa la misión, su poste favorito. O sea, ¿podemos cocinar y todo esto con ingredientes o no lo puede dar? Vale, pues ¿dónde tenemos que ir? Vamos a ver. Supongo que te lo pone, ¿no? En el mapa. Ah, sí, vale. Bueno, menos mal que te lo indica un poco en el mapa, ¿no? Más o menos. El librito es azul, es donde tenemos que ir. Pues tenemos que ir por donde he ido antes, pero por la zona de ahí arriba, creo. Vale. O sea, por donde me he perdido antes que no he ido. Villapatitas. Son las patitas. Supongo que dormir es eso, para recuperar energía. Aunque vamos a tomarnos. ¡Ay, qué mola! Espérate, a ver. E inventario que nunca me acuerdo. Aquí. Anda, restaurar vitalidad por 5 puntos. Orcos. Los otros, los orcos. Una ficha con un símbolo de la tribu. Roca sedimentaria rica en hierro, generalmente utilizada cerámica. ¿Y la carne esa? Restaurar. ¿Y no la puedo poner aquí, por ejemplo? No me deja. Ah, pues nada. Bueno.
¿Y este por qué pone interrogante? Vale, pues hay que ir por arriba, creo. ¿Esto qué es? ¿Era aquí? Ah, pues mira, no sabía que era aquí, ¿eh? He entrado por entrar. Perdona. Sabio Albi. ¿Quién eres? Vaya, perdona si te molesto. Estamos aquí para entregarte un paquete. No sé de qué me hablas, Largo. Uy, qué antipático, ¿no? Tienes que colocar los objetos de curación en la barra de atajos 5, 6, 7 y 8. Así no tienes que abrir el inventario. Sí, eso te iba a decir yo. Lo quería mirar de hacer. Lo que pasa que no... No lo he podido poner. ¡Hola, Sasuke! Dame el paquete y esfumaos. ¿Eres así de borde siempre, sabio? Ti, 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 ti. Nos dijeron que sabrías más de por qué los monstruos se están volviendo más agresivos. Lamento si es una mala educación sacar el tema cuando nos acabamos de conocer, pero se supone que trabajaste en la Academia Real. Timmy fue quien nos lo dijo. Todo el mundo debe de sentir mucha curiosidad sobre el tema. Estamos tratando de reunir tanta información como se nos sea posible para averiguar el modo de arreglarlo. Eso es al menos lo que harían los eruditos de la ciudad. Lo siento, no nos hemos presentado adecuadamente y aquí estoy cuestionando tus palabritas. Somos soldados de la ciudad capital asignados para proteger Villapatitas. ¡Qué adorable!, ¿no? Eso de los monstruos. No confío en nadie que diga ser de la ciudad capital. Vete inmediatamente. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Hasta donde yo sé, el Imperio no gobierna tanto la ciudad como el territorio en general. En cierto modo, a veces nuestros comandantes pueden ser un poco durillos, no voy a negarlo, pero lo que hacen es el bien de su gente. No sois más que meros cachorritos, no podríais entenderlo. Lo único que le importa al Imperio es el poder y cómo conquistar el mundo en él. Y vosotros sois unas, o sea, sus marionetas. Ahora afirmas estar aquí para ayudaros, pero en el futuro lo estaríais también. Quizás te digan que arrestes a alguien que los desafíe. ¿Cómo? Mira, Sabiondo, no sé qué habrá pasado entre el Imperio y tú, pero te puedo asegurar que nuestro propósito es proteger, prometemos mantener la paz. Si descubres que te estamos mintiendo, puedes echarnos de aquí por la fuerza. ¿En serio? Es la única forma. Se ha cabreado. Parece una cebolla rosa. Le vamos a llamar Miau, ¿vale? O Mía. De lo contrario, nunca confiará en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué te destinaron a este lugar? No necesitamos ayuda. Podemos asumir la responsabilidad de defender la aldea por nosotros mismos. Oh, no, no puedes. Para empezar, fue el jefe Olivio quien envió la solicitud de la Guardia Real. Le preocupa que la gente no pueda tener una vida normal en estas condiciones. ¿Por qué hemos sido asignados a este lugar? Porque perdí una apuesta con el comandante. ¿Por qué te llamas Miaurgan? Es del juego. El juego se llama así, o sea, es como el típico personaje del Zelda que se llama Link, ¿no? Que, bueno, a Link le puedes cambiar a veces el nombre si quieres, pero normalmente no se lo cambias. Pero aquí se ve que no te dejan, por lo que parece. Si no, le pondría a Mimi, pero no sé, se llama así. ¿Qué? Estoy de bromis. El comandante Azul pensó que sería más fácil adaptarnos al área si nos asignaran un lugar del cual procediera nuestra familia.
como me gustaría que el tío Painé estuviera con nosotros ahora mismo para no tener que lidiar con este molesto sabio. ¿Acabas de decir Painé? ¿Conocías a Painé? ¿Thunderbun? ¿Hola? ¿Y este nombre? ¡Oh, Dios! ¿Por qué me había dado ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Sí, lo conocíamos. ¿No sabías que era su abuelo? ¿No creerás ahora? ¿Nos creerás ahora? ¿Cómo? ¿Él es su... ¿Es tu abuelo? ¿Yo? ¿Es que acaso me parezco al abuelo de Painé? ¿Era tan redondito y rosado como yo? Es el de Miao. O Miao, lo vamos a llamar. Sin embargo, es posible que notes que son de diferentes especies. Te aseguro que son de la misma familia. Muy bien. Si de verdad Painé es tu abuelo, deberías hacerte una idea de lo ocurrido entre nosotros, los eruditos y el imperio. ¿Qué? Nunca hemos escuchado nada al respecto. Nuestro comandante nunca nos ha dicho nada. ¿Sabes algo al respecto, Miau? Nada. Así que no te lo han contado. En este caso, toma esto. Libro misterioso. Si realmente Painé es tu abuelo, sabrás qué es esto y cómo utilizarlo. Vuelve por aquí una vez que lo hayas descubierto. Ahora fuera. Es un poco antipático, ¿no? ese sabio molesto y arrogante. ¿Por qué iba a ser tan grosero? Este no parece un libro corriente. ¿Alguna idea de lo que es? Deberíamos preguntarle a Timmy. Puede que sepa algo. Pues nada. Pues hay que volver. Molaría que hubieran monturas y pudieras ir más rápido, ¿no? Ya es mucho pedir, ¿no? Puedes romper las cajas de maderas con la espada. ¿Ah, sí? Chon, chon. Parezco un berserker que le pesa. Es más grande su armadura que. A ver, ¿dónde estaba? ¡Ah, mira! ¡Qué mono! Me encanta, en serio. Aquí estaba Timmy, vale. Balbucea. Oh, hola amigos, ¿buscáis algo? ¿Eh? ¿No estás aquí para comprar? Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Evaluando un objeto misterioso, dices? Déjame ver. ¿Es esto tuyo? ¿Dónde lo has encontrado? ¿No sabes qué es? Pensé que alguien de la ciudad estaría mejor informado. Esto, amigos míos, es un libro de hechizos. Artículos como este están prohibidos. ¿Seguro que has oído hablar de los portadores de magia? No son un mero rumor, te lo aseguro. Si lo fueran, ¿por qué el imperio haría una ley tan ridícula al respecto? El simple hecho de poseer un libro de hechizos es violar la ley. Podrías ser acusado de intento de traición. No te preocupes, no te voy a denunciar ni nada. Además, eres más probable que lo reportes a tus superiores. Pero te lo ruego, por favor, no hagas eso. Conocí a alguien que podía realizar magia y no era malvado en absoluto. Mantuvo la aldea a salvo de los monstruos después de que la ciudad decidiera abandonar la fortaleza Rivero. Por eso sé que la magia no es algo que deba temerse. ¿No es cierto lo que se dice en la ciudad? No sé si debería contarte mucho más al respecto. Te sugiero que vayas a casa y leas el libro y valores por ti mismo la decisión de tomar. Al menos entonces, si decides arrestar al propietario de este libro de hechizos, sabrás exactamente lo que contiene. No solo porque estás siguiendo una ley estúpida. O sea, ha dicho que vayamos a casa. Hay que fuese por el mundo, mola. O sea, somos una especie
Gatuna. Vamos a casa que no se para la hora. Vale. ¡Ay! Ah, bueno, pues esto es como un vídeo, o sea, que está leyendo. Parece que hemos aprendido algo o algo así, no sé. Pues si quieres larga, es larga, ¿no? La demo. Has tomado la decisión correcta. ¿Deseas desatar el poder dentro de tu interior? Después de todo, solo deseo tu seguridad. ¡Anda! Habilidades mágicas desbloqueadas. ¿Qué ponía? A ver, vamos a ver. O sea, ahora será otro día, ¿no? Pensé que estabas estudiando el libro, pero te quedaste dormidito, caramelos. ¿Cómo tuviste un sueño de esos feotes? ¿Desatar tu poder? ¿Qué poder? ¿Qué significa? Salgamos fuera, miau. ¿O querrías destruir el techo sobre nuestras cabezas? Realmente eres bastante holgazán, ¿verdad? Ah, pues al 2. ¡Hola! ¡Bola de fuego! Pero... Ah, vale, aquí. Vamos a probarlo. Este es el primero. ¡Wow! ¡Mola! O sea, te van dando como habilidades, ¿no? Ese maldito sabio debe saberlo. Vamos a buscarlo. Otra vez. Pues debemos volver otra vez. Ah, bueno, por aquí no era. Os imagino que 3 y 4 serán ataques. Y los demás serán para ir poniendo cosas. Digo yo, ¿eh? No lo sé. Lo único que podríamos correr algo más. O sea, a ver, que ya corres y tal, pero... Vamos a probar con una babosa. Mírate, ve. ¡Hola! Yo quiero pelear. Queremos luchar, queremos peleas. Eres tú. ¿Lo has descubierto? De verdad, nunca había imaginado que serías tan eficiente. Ese joven abastecedor te ayudó. No es de extrañar. Aún así, estoy impresionado por tu coraje. No estás comprendiendo completamente la situación y, sin embargo, eres perseverante. Aunque no estoy seguro de si es una decisión inteligente o imprudente. Está bien, responderé tus preguntas. ¿Qué necesitas saber? Sobre los monstruos, a ver. Comenzó hace mucho, mucho tiempo. Canoidera, vaya nombre, era un continente pacífico gracias al gran rey Leonidas. Leonidas debe ser un león. Se lo juro. El rey hizo todo lo posible por mantener la armonía entre su pueblo y los monstruos que vivían en la naturaleza. Por supuesto, no todos los monstruos son pacíficos como los orcos y las hienas. Son muy territoriales y atacan a cualquiera que
o se adentrase en su territorio. No los molestes y todo irá bien. Pero un buen día los monstruos empezaron a actuar de una manera feroz sin motivo aparente. Llamamos a este fenómeno el cataclismo. La gente del pueblo empezó a temer por su seguridad y, sin embargo, a la persona que ocupaba el trono en ese momento, el sucesor del rey Leónidas, no parecía importarle. Por lo tanto, los eruditos de la Academia Real trabajaron día y noche para dar con la causa. Esa investigación nos condujo al descubrimiento de que los monstruos estaban bajo la influencia de las misteriosas reliquias. Estas reliquias fueron descubiertas en el interior de una mazmorra durante una expedición de la Academia, aunque su origen, así como su poder, todavía son una incógnita. Se suponía que el cataclismo debería haber acabado en aquel entonces, pero aquí estamos, enfrentando el mismo problema incluso años después. Sin embargo, hay una cosa que sé con certeza: debemos recuperar las reliquias, sea como sea. El problema que enfrentamos ahora es que no quedan portadores de magia hasta donde yo sé. Debes estar familiarizado con las leyes antimagia que ha impuesto el imperio. El uso de la magia fue prohibido poco después de que lograran derrotar el alzamiento de los monstruos. No nos queda tiempo, debemos apresurarnos. No confío completamente en ti, pero eres la persona más indicada para afrontar esta tarea. Debemos reunir las reliquias. ¿Tienes lo que hace falta para afrontar esta misión? Por supuesto. Gracias, permíteme decirte qué debes hacer. Necesitamos recuperar las reliquias ancestrales. Mis compañeros las encerraron en varias mazmorras para evitar complicaciones, no revelaron su paradero. Debería haber una mazmorra cerca. Ahí es donde deberíamos empezar la búsqueda. Antes de tu partida debes recordar lo esencial. No dejes que nadie más tenga conocimiento de esto, ni siquiera tus superiores. Todo lo que hemos hablado en esta cabaña, en la cabaña se queda. Sería peligroso para ti, para mí y para toda la aldea si alguien asociado con el imperio se entera de esto. Debemos ser precavidos. Tu seguridad es la máxima prioridad después de todo. Pues mira, oye. ¡Hombre, Marijose! ¿Qué tal? No queremos perder el último atisbo de esperanza que existe para restaurar la paz, ¿verdad? Buena suerte. Vale, pues misión completada. Yo creo, o tenemos que seguir hablando, a ver, Fede. Ah, pues no. ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Mola! Habilidades con la espada. ¡Oh! Y esto de agua. Magia acuática. ¿Pero puedo tenerlo todo? Equipado. Dos bloques. Corto. ¿Por qué me pone equipado? ¿Porque ya lo tengo? A ver. Qué guay, ¿no? ¿Con arco? Me preferiría un arco, atacar a distancia. O incluso el vacío. No tienes habilidades de esta categoría. La habilidad oculta de Vulpix es sequía. O sea... Ah, vale, ahora tengo el de fuego, ¿no? ¿Me ha dicho el maná hasta por los suelos? ¿No tengo maná? Para usar esa habilidad necesitas un arco equipado. Ah, vale. O sea, conseguir un arco, ¿no? A ver qué tenemos en cuestita. O
¿Os gusta el juego? Sí, por supuesto, los furros son lo más, mola mil. De momento me está gustando. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahora? Venga, vamos a probar. ¿Por qué? No tengo maná. ¿Y cómo consigo maná? Ah, atacando, ¿no? Vale, ya lo entiendo. Consigo maná pegando. Vale, tengo que ir al puente ese. O eso parece. Creo que era por aquí. Emanas a los cristales que tienes debajo de la vida que se recarga con los ataques básicos. Vale, creo que era por aquí. Jo, pues quiero un arco o quiero otras cosas, cómo mola. Vale, pues pone que es por aquí. Y si supongo que es un bicho muy grande y no puedo. No, está por aquí entonces. Joder, un golpetazo, ¿eh? Ah. Vamos a guardar aquí. ¿Por qué no puedo guardar? Bueno, no sé, no me deja. Había llegado a mis oíditos de los monstruos en esta mazmorra son más fuertes de lo que los de afuera. ¿Crees que encontraremos una reliquia ancestral aquí? Puede ser. ¿Y si nos han vendido el cuento y resulta que morimos por nada? No, no y no. No dejaré que eso suceda. Necesitamos sobrevivir, miau, y demostrarle al sabio que somos capaces de todo. Pues venga. Supongo que esta será más o menos facilita. Anda. Moneditas. A ver, espérate, a ver si puedo equiparme la leche esta. ¿Cómo se equipa? F usar, atajo, volver, seleccionar con E, ¿no? Colocar. ¿Cómo se pone? Atajo. Ah, vale. N6. ¿La manzana también da vitalidad? Sí, ¿no? Ahí. Vale. Madre mía.
¿Por qué no puedo ir por ahí? ¿Cómo puedo pasar? Ah, vale, por allí, supongo. Ah, tengo que matar a todos para poder pasar. Que pensaba que no podía pasar por aquí. Ah, pensaba que se... Ah, mi manzanita. Seishomaru, ¿quieres ser VIP por un mes? Ahora voy. Fíjate. Si pongo aquí, vale, así no se va la hora, porque si no. A ver. Vamos a ver. Ya eres VIP, Sesshomaru. Mola que siempre te digo, ¿dónde has dejado a Inuyasha? ¿Te has peleado? Ahí. Pues vamos a ver qué tal esta mazmorrilla, ¿no? Será la primera. ¿Y hay mucho más, Lowen, de demo o qué? Ya no puedes. ¿Puedes seguir jugando a la demo? Una vez te la pasas ya no puedes jugar. Esos champiñones me dan miedo, ¿eh? No sé vosotros, pero tienen mala pintaca, ¿eh? ¿Qué juego es este? Se llama Kitaria, no sé qué. ¡Ah! ¿Qué? Toma. Con el champiñón, pero ¿cómo pegan? Uf. Vamos a comernos un croissant. ¡Ah! Ya no tengo más leche. No tengo mana. Sí, se ve guay. Mira, ya nos va a atacar un champiñón ahí. Fogonazo. Tenía que haber ido a coger pociones, ¿verdad? O haber comprado en el pueblo. A Inuyasha lo tengo esclavizado farmeando en las minas de ácido. ¿Y las alas de murciélago? O sea, ¿de murciélago? ¿Para qué servirán? No tengo maná.
A ver, de momento me está gustando. A mí los juegos así típicos de lucha, de pelea y todo esto. Manzanita. Ah, esto es de abrir. Un señor cofre. Necesito una llave. Una llave de plata, ¿no? Algo así ponía. Bueno, Mimi, te dejo que voy a sacar al perro. Vale, Faristeas. Hoy me ya salió, así que me quedará un ratillo más. Pensaba que iba a ser más corta la demo para poder jugar a otra cosa. Pero luego al final. Ah, vale, que esto es de abrir. Hongo portobello. ¿Eso qué hará? Espérate. Ah, vitalidad también te da. Reduce vitalidad por 5 puntos. O sea, eso reduce. Vale, pues tengo que darle a la T y darle al 6. Vale. El Pokémon es otro tipo de RPG por turno si tiene su estrategia. Sí, es verdad, a mí los juegos así RPGs, ya os digo, me gustan. Bueno, la que he seleccionado sí, no la Z, esa, la que no puedo utilizar es la esa que ponía que no. Algo anda ahí, prepárate. ¿Esto para qué es? Ah, es un teletransportador. Había patitas. ¿Le doy? Si le doy aquí, se guarda, ¿no? Ah, vale. O sea, es para salir, había patitas. ¡Tengo miedo! Un setato. ¡Uli! ¡Hula! ¡Me ha quitado toda! Pensaba que iba a durar más, me ha asustado, ¿eh? ¡Chupi! Aquí es mejor ir a melee, pegarle a melee, esquivar cuando pega y seguir pegándole. Bueno, lo hemos superado. No está mal. El cofrecito. A ver qué nos da. ¿Un arma o algo? ¡Ah! La llave del cofre esa.
Vale, pues hay que ir allí. Ahora vengo aquí y me teletransporto. Estaba por ahí, ¿verdad? ¿Esto también se puede coger? Ah, no, es del... Que no me voy, voy a coger la llave. El cofre que había aquí. Ah, no sirve. Pensaba que era la llave esta que me ha dado que era para eso. Ya está, ¿no? Reliquia de poder. Y el cofre aquel no lo puedo usar, ¿no? En principio. ¿Por qué no? Ah, vale. Va a pasar algo. Tengo que volver ya. Villapatitas. Menos mal, o sea, menos mal que hay teletransportadores de estos. ¡Anda, está lloviendo! Mola. Vale, tengo que ir a entrada al bosque. O sea, tenía que haber ido a pradera occidental. Más o menos le estoy pillando el truquillo. Mola. Tengo que ir hacia arriba, ¿no? Ostras, pues no, me he perdido. Bueno, voy a ir por arriba a ver. Que pone que tengo que ir ahí, pero no sé. O sea, no te lo especifica, pero tampoco te dice... Vale, aquí. Mola que se escucha el ruidillo del agua, ¿eh? Debo decir que estoy bastante impresionada de verte regresar sano y salvo con la reliquia. Para que alguien recién introducido en la magia estás haciendo un buen trabajo.
A ver, más hechizos. ¿No era nuestro abuelo? Porque dice el tío Pine. ¿No era abuelo? Hola, jóvenes soldados, ¿estáis bien aquí? Oh, no, eso no es nada de eso. Vengo a ofrecerte un poco de ayuda. Ahora coge el cofre del medio de los tres cofres. Ahí tienes las herramientas. Ah, vale. Señora Manzana, yo le puse este nombre al poke este, al Aipilin. ¿No os acordáis cuando me salió Shiny y le puse eso? No es necesario usarlo solo para reponer fuerzas. Vender estos platos en la granja también es una forma de llenar los bolsillos. Visita también a nuestro querido herrero Shanrock. Es un apasionado de su trabajo y le encanta la ayuda de los aventureros a crear nuevos equipos. Oh, eso suena muy bien. ¿Qué debemos hacer para fabricar nuevo equipo, jefe? Primero visita a Shanrock y comprueba los materiales. Que necesitas, supongo. Después de eso tendrás que encontrar esos materiales y devolvérselos. La forma más común de obtener materiales es derrotando monstruos. Si te sobran materiales o artículos que no necesitas, puedes ponerlos dentro de la caja de venta. Me ocuparé de intercambio por ti y depositaré las patrimonedas por la mañana. Recuerda visitar. O sea, es exactamente igual que el Stardew Valley, prácticamente. Recuerda visitar las tiendas antes de vender tus materiales. No querrás deshacerte accidentalmente algunos materiales que podrías necesitar. Qué considerado el jefe, muchas gracias. ¿Sabías que tu abuelo era granjero en este pueblo? ¿De verdad? No teníamos ni idea. Sí, era todo un granjero. Kiki se ha inspirado mucho en él. Ella era la única agricultora y vendedora de semillas que queda en la aldea. Deberías visitarla, estaría muy feliz de compartir todos tus conocimientos sobre agricultura. Quién sabe, quizás también te ayude a arreglar un poco la granja. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Pido disculpas si te he estado hablando. Vale. Ahí, a ver. Que coja el cofre de en medio. Este. Me dice que está cerrado. Ya le he dado la E. Me dice que no se puede, que está cerrado. Ah, vale, pero construir. Que no pueda abrirlo. Me dice que está cerrado. Se ha bugueado. Bueno, es igual. Voy a ir a donde me ha dicho. Hablar con el tal Shamor, con no sé qué, cómo se llame. Villapatitas, me encanta. Esta es la cocinera, este vende. A ver si es este cofre. Ah, no, esto es para guardar materiales, supongo, ¿no? Colocar.
Y tengo una llave. Llave de cobre. Para abrir cofres de cobre. Bueno, espérate. Primero voy a ir a... hablar con el herrero, que no sé dónde está. Aquí, será este. Tiene toda la pinta, no sé por qué. ¡Anda! ¡Mula! A ver. ¿Cómo paso de una a otra? La espada sagrada. Me puedo permitir esta espada principiante. Pero necesito piedra. 10 de piedra. Y arcos no me deja, o sea... ¿Y cómo consigo la piedra? Bueno, ya la buscaremos. Y me dijo que hablara con quién más. ¿Con ella? No, ella es de comida, ¿no? Ah, sí, con la señora Manzana. No, con ella no. No sé con quién me ha dicho, con otra también. Con alguien más me ha dicho. Ah, con ella. Con Kitty. Kiki. Anda, semilla de zanahoria. Semillas de col, semillas de patata. Venga, vamos a comprar patatas. A ver, espérate, ¿cuánto dinero tengo? Vale. ¿Y dónde planto? Claudio, ¿qué tal? Sí, ahora vamos a la finca. Vamos a ver. ¿Dónde está el pozo y los cofres? No sé qué me ha dicho. ¿Conseguir qué? Molaría poder ver las misiones. Anda, libro de hechizos. Mola. Así no tengo que ir hasta allí. ¿Aquí se planta? ¿Aquí puedo plantar? ¿No? ¿Se supone? Pero tendré que quitar todo esto, a ver. Ah, ya está desbloqueado, ¿ves? Antes no. Ah. Qué bueno.
No, esta no. Esto será la típica azada. Esto será. ¿Y aquí qué puedo poner? Ah, bueno, eso es construir. Claro, si no tengo que ir allí, es un rollo. A ver, espérate. Atajo. En el 5. A ver. Ah. ¿Cómo va? Ah, vale. Qué bueno. Guau, qué vicio. Ahora iré a dejar cosas. Porque necesito los objetos esos también. Como está lloviendo, tengo que aprovechar. Vamos a plantar zanahorias. Con la lluvia no tienes que regar. Ah, sí, claro. Ahí. Vale. Vamos a plantar esto. El 8. Ah, qué guay. Un vicio, vicio, pues me está gustando. Así que creo que caerá. Creo que va a caer. 8. Vale, de momento hemos plantado eso y ahora voy a ir a allí al cofre ese. Ya lo sabía yo, dice, claro. Digo, es que a ver. ¿Por qué pone closet? Ah, qué bueno, ¿no? Porque es de noche. Hostia. Es que mola más, en serio, porque si no hace falta que duermas, si quieres recuperar energía o salud, sí duermes, si no, no hace falta. Vale, pues vamos a guardar todo esto. Esto, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Esta. Bueno, esa la voy a vender. Ah, es igual, la guardo aquí. Que esa es la seta venenosa esa. Esto es material, también lo guardaré aquí. Yo lo voy a guardar todo lo que vaya consiguiendo por si acaso luego me lo piden o lo que sea. Vale. Creo que alguien me está hablando por el... Por el... Espérate. Por el Steam. A ver. Vale. Ahí.
Esta llave la dejaré ahí. Esta seta. Vamos a guardar. A ver, empecé, supongo que en ¿cómo se llama? En Switch será algo más cómodo aquí en y jugando con mando, supongo. Mira, esto me lo voy a poner aquí. La espada aquí. La llave. Ah, supongo que luego se irán desbloqueando también, obviamente, como el Stardew, ¿vale? Vale, pues ya tengo sitio. ¡Ay, muchas gracias, Jugler! Bienvenido de nuevo. Sí, la verdad es que me está gustando, la verdad, bastante. Pensaba que no me iba a gustar, pero ya cuando lo escuché, que eran así gatitos, mundo de granja, y de lucha, así en plan de aventuras y todo esto, pues mola. Y ya te digo, es exactamente igual que el History of Seasons y que el Stardew Valley si has jugado, porque tiene, mira, el mismo. Lo único que no puedes crear animales, o sea, cuidar animales, digamos, pero creo que todo lo mismo. Este sería la caja esta. Espera. Que claro, estoy acostumbrada más jugando a la Switch que jugando así en PC. Y la demo está gratis. O sea, la podéis probar y creo que el juego sale el. Lo diré. El día 2. O sea, de aquí 2 días. Solo que con combates y furros, sí, eso es verdad. Es más cómodo con mando. Mira, se ha hecho de día y lo bueno que tiene es que no mueres. Puedes estar siempre sin hacer. Mira, el 5. Está llena, ¿no? Ah. Hola, a ver. Vale, pues espérate, a ver. Ah, porque claro, cuando la equipa se equipa ahí. Bueno, me voy a equipar esto, el pico. Ahí. El pico. Ah, pero no, espérate. Quiero ponerlo en el 5. Este lo pondré en el 8, que no lo usaré mucho. Y ya está. Más que nada para poder picar y todo eso, ¿no? Con te mando de la play del Lucky. Que Steam lo pilla. Sí, bueno, ya por el ratito que voy a jugar, ya da igual. ¡Anda! Parece una especie de Doberman o algo así. Es un guardia. Saludos, eres el jefe del poblado. Te traigo un mensaje de parte del comandante. Me encanta la cabra. Así es, soy el jefe del poblado. Podría saber quiénes sois. Pero, ¿esto es una demo o es un juego ya directo? Porque madre mía, qué demo, ¿no? Y el mando de la Switch también es compatible con PC. ¿Ah, sí? O sea, ¿podré? ¿El mando Pro, quieres decir? Ah, bueno, obviamente si juego con el mando Pro. Le gustaría informarle de que sus soldados proporcionarán seguridad de Villapatitas para partir ahora. Demás problemas para configurar, pero sí. Ah, en Steam, ¿no? ¿Quieres decir? Así es, el Imperio ha desplegado un destacamiento en la fortaleza para mantener y proteger el área. Es un procedimiento estándar. El rey cree que la gente necesita protección adicional. ¿Necesitas algo de nosotros? Nada en particular. Continúe con sus actividades
actividades como de costumbre. Nuestras patrullas comenzarán mañana. Espero que ya no tengas que preocuparte por los monstruos que se acechan en la aldea. Me hace gracia, los personajes molan, ¿eh? Hombre, en Play 5 creo que también está disponible. El Genshin con teclado y mouse, que si no, las fichas son un file tras file. Bueno, yo no he jugado, ¿eh?, al Genshin Impact con... He jugado en PC, jugué un poco. Y bueno, me lo bajé para la Play 5, pero... Porque Lucky me dijo que la bajara, pero luego al final no... No sé si me la habrá instalado. Si nos informa que el fuerte Rivero ha sido repoblado por una noticia impactante. Pues creo que no jugaré más, porque si ya veo que me gusta, porque si no luego tendré... Si voy avanzando mucho la aventura, luego si juego en la Switch voy a tener que volverme a pasar todo, ¿no? Esto... Visita el Fuerte Rivero. Fuerte Rivero. Ahí, ¿no? Bio Bicurqueto. ¿O no? Ah, ahí también tengo que ir porque hay como una carta de esto. Ya, pero ¿de qué sirve de que juegues en la demo? Si te lo vas a jugar en Steam, por lo mismo sí, pero si no. A ver, pues tengo que ir por arriba, ¿no? Al río ese. Anda, vamos con el piquito, vamos a poder picar. ¡Qué bueno! Va, pues un jueguito que va a molar. Lo que claro, si me equipo muchas cosas en el inventario, luego no voy a tener espacio. Porque veis, ya me da piedra y todo esto. Me voy a dejar las cosas de granja. Mirad qué mono el gatito ahí con... Sí, mejor. Molaría que pudieras usar el ratón para ir más rápido, pero no. Tienes que utilizar, seleccionar esto. Pues mira, esto... Lo voy a poner aquí. Me llevaré el hacha por si acaso encuentro árboles. O alguna cosa esta. La regadera la vamos a dejar. Esto igual que el History of Seasons, ¿eh? Directamente. Y esto para recuperarme. La llave esta. No sé, la voy a dejar aquí por si acaso. ¿Qué quieres, May? No te puede... No puedes estar todo el día comiendo chuches. No. Es que está todo el día que quiere comer chuches. Y no puede ser. Sí, no deja el ratón. Por más que... A ver, el ratón puedes usarlo, ¿vale? Ahora. Si atacas... Es verdad, me voy a equipar el hacha. Si no me van a pegar aquí. Equipar es F. Vale. Ah, si utilizo los árboles, ¿no? Será para talar la madera. Pero vamos a equiparlo. Tajo. 6. Y luego... hay que equipar la espada, ¿no? También. Tajo. 8. Sí, claro. Vale, vamos a darle al 6. Ah, ¿no? ¿O será este? ¿No? ¿No puedo talar árboles? ¿Pues qué árboles serán? Pues no sé.
A ver, espérate, a ver si me he liado, a ver qué sitio es. ¿Dónde tenemos que ir? Vale, es más para abajo. Vamos a lanzarte un fogonazo. Con la babita. ¿Se puede coger esto? ¿Y qué árboles son? Hola, Ale, ¿qué tal? Ah, vamos a picar piedra. Vale, 5. Creo que se podrá esto, ¿no? Ah, pues no, esta piedra no puede. Ah, supongo que es la que brilla, lo que habéis dicho, ¿no? Brillan, vuelve al pueblo. Ah. Bueno, es igual, no quiero madera ahora, quiero ir a hacer eso. Ya lo sé, que tiene que brillar. Vale, es por aquí, tengo que ir al río ese. Por aquí a... ese es un... una baba gigante, ¿no? No podré matarla. Vamos a ir corriendo. Vale, hay que pasar por aquí. O eso creo. Pues está guay, ya os digo, mola. Y se ve bonito. Y además, si os gustan los gatos, ya está. Quita. ¡Oh! ¡Un vidril! ¡Ostras! ¡Toma! Ha hecho hiperrayo ahora, ¿eh? Aguijón de abeja. ¡Mola! A ver, vamos a... ¿por dónde? En principio tiene que ser aquí. ¿Por este puente? Ah. Hace buen día, ¿no cree? Me ha hablado usted. Ah, ¿has alcanzado el final? Ah, vale, has alcanzado el final de la demo. Gracias por jugar a la demo de Kitaria Flays. Esperemos que hayas disfrutado del juego. O sea, ya hasta aquí ya no te deja pasar, vale. O sea, puedes ir haciendo más cosillas y tal, pero ya en principio ya. Mira, otro vidril, vamos a atacarle, venga. Pues bueno, ya sé más o menos un poquito cómo se juega y todo esto. Pero puedes seguir farmeando, ya, eso sí. Pero ¿de qué te sirve si... O sea, puede haber magia de agua, magia de fuego, ¿no? Todo esto, así que mola. Pues nada, pues la verdad es que está chulo. Y a ver, vamos a ver lo de los árboles y lo dejo. Bueno, aquí no se puede entrar, es verdad, no se podía entrar. No brilla, ¿no? Eso no. Aquí la hora no se para. ¿Por qué? Uy, vamos, no, es que supongo cuando tengamos más equipo o algo así. Acércate a un enemigo, clic de la rueda. Ah, vale. A ver. ¿Y cómo lo fijo? Ah, está fijado. A ver, vamos a probar.
Ah, vale, ahora sí que voy mejor, sí. Voy a ver lo de los árboles y lo dejo por hoy. También quería haber jugado hoy al Pokémon. ¿Cómo se llama? Al Pokémon Opalo, porque me gustó bastante y lo dejé ahí a la mitad, que estuve entrenando unos cuantos Pokés. Pero si no, mañana. Mañana mismo, si queréis, podemos hacer Aventuras Dynamax. Y eso. Y lo mismo juego un poquito al Pokémon Opalo. Villapatitas, me encanta. ¡Ah! Son estos. Vale. Vamos a equiparnos. ¡Qué bueno! ¿Y se mejoran las armas estas o siempre son las mismas? El hacha, todo esto. Sí, me gustó el Pokémon Opalo, ya os lo dije. Lo tengo. Lo que pasa que si lo streameo, no sé. Ah, mira, esto es pico. Lo que no sé en qué categoría ponerlo. En algún Pokémon antiguo o algo, porque claro, Pokémon Opalo no es oficial. Bueno, yo lo digo como quiero. Opalo. Mira la cabrita, está ahí sentada. Tomando el sol. Qué adorable, los mini conejitos son los niños, supongo. Y esta es la abuela, la señora. A ver, el herrero estaba aquí. A ver si he conseguido ahora algo más de piedra. ¿Me puede vender algo? No, ¿en serio? Ah, bueno, la seta la tengo, pero la tengo guardada. Y me faltan muchas piedras. Ah, vale, está cerrado, closet. O sea que por la noche está cerrado. Anda, ahí brilla algo, a ver. ¿Qué será? ¿O no es nada? Mira, aquí brillan más los árboles. No puedo salir. Pueblo en Pokémon normal. O sea, el Pokémon verde hoja, ¿no? O algo así. Rojo fuego, verde hoja. Pues mañana mismo lo juego. Si no en Twitch, lo mismo mañana intentaré hacer streaming en YouTube. Para probar a ver. Lo que tengo que ver si me funciona el bot también que hago allí. Porque claro, después de tanto tiempo. Ay, espera. Vamos a poner 6. Mira, son babitas. En Opalo escogí el de fuego. Porque, a ver, el de planta, luego es planta eléctrico, que también me gustó el caracol. Porque hay un caracol, un mono así raro, que es el de fuego, que es fuego hada. Y luego el de agua hielo también me gustó, que es como una especie de delfín o algo así. Pero bueno, no sé, lo mismo, continúo la aventura que la dejé en... A ver, no soy nivel 20 o así, tampoco he subido mucho. Porque tampoco quiero hacer... ¡Ay, hay que regarlo, ¿no? Esto. ¿Pero dónde están? Ah, porque hay dos cofres y los dejé allí. Qué lío, ¿no? Como lo podían haber puesto el cofre más cerca, ¿no?
O sea, es un cofre y no se comparte. O sea, aquí dejaré los materiales y allí las armas. Mejor haré eso porque si no... Bueno, que de todas maneras esto es una demo, o sea... Jugaré en el... Si me lo compro, jugaré en el otro lado. Es como si fuera un cofre de History of Seasons aparte, digamos. Es en tiempo real y lo que mola, que no es como los juegos de granja que a la una, ya estabas suspirando por volverte. Vale. Los cofrecitos. Vale, pues esto lo dejaré aquí. Es igual. ¿No puedo regar más? Ah, puedo regar. Es verdad, y la piedra con el pico, ¿no? Supongo. Vamos, el típico vicio. Ahora me falta el hacha. Puedes mejorar las herramientas y con eso abarcarán más campo. Mola. O sea, también puedo mejorar las herramientas y todo esto. En el herrero, ¿no? Supuestamente. Vale. Bueno, chicos, pues lo voy a dejar aquí. Gracias por haberme acompañado aquí en este juego, que lo quería haber probado cuando lo vi y tal. Y no sabía que había demo porque me lo dijisteis ayer. Y bueno, pues seguramente creo que me lo compraré, pero para Switch. Y no sé si haré serie y tal, ¿vale? Pero jugaremos algún que otro día pues en streaming, ¿vale? No, casi obligado, no. A ver, porque quería haberlo jugado ayer. Lo que pasa que no me acordaba de la cuenta de Steam, no me acordaba porque hace un montón de tiempo que no jugaba. No jugaba desde que jugaba el Stardew Valley, o sea que imagínate. Pero mañana seguramente ya os digo. Como está, me parece, creo que hay huelga o algo así en Twitch, ¿vale? Me parece. Así que voy a aprovechar que tenía ganas de hacer streaming también, que lo dije ayer en YouTube. Así que intentaré hacer streaming, o sea, directo en YouTube, ¿vale? A la misma hora, sobre las 6, 6:30 o así, ¿vale? Pasaros por allí, ¿vale? Y como hace tanto tiempo que no hacemos allí streaming, pues pondré a algunos moderadores, ¿vale? Nuevos, porque claro, como... Los otros que habían, lo mismo ya, ni estaban. Y eso, ¿vale?
y probaré a ver qué tal. Tengo que ver lo del chatbot para que me salga allí también en YouTube, pero no sé, lo tengo que mirar porque no me deja como solamente tener la plataforma de Twitch, no me deja. Si se puede hacer dos cuentas ahí, supongo que sí, utilizar el chatbot también con YouTube, pero no sé, no me deja, lo tengo que mirar y si puedo, pues mañana lo hacemos directo en YouTube, ¿vale? Así que nada, muchos besitos, gracias por haberme acompañado. Si os ha gustado pues este juego, pues seguramente me veáis jugando con él de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, deciros eso, que mañana seguramente haremos aventuras Dynamax y jugaré al Pokémon Ópalo o algo así, ¿no? ¿Cómo se dice? Y jugar un ratito que tengo ganas también de jugar. Que es un juego diferente, es como algo distinto, ¿no? De jugar también. Así que nada, adiós.